Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí esta mañana de viernes 17 de noviembre de 2017. Muchos asuntos le platicamos esta mañana en donde, bueno, pues eh, eh, dominan eh, cuestiones relacionadas con la promulgación de la Ley eh, General de Desaparición Forzada en nuestro país. Desde luego el debate que se abre con el tema de la FEPADE. En fin, hay varios temas y de esos le vamos platicando. Buenos días de nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues en un acto cerrado el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la ley general en materia de desaparición forzada de personas desaparecidas cometida por particulares del, y de personas desaparecidas por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Es eh, parte de lo que se dijo ayer en esta promulgación. Pero lo más relevante, para que tengamos este nuevo marco legal precisamente en materia de desaparición de personas, es con la perseverante e incansable labor que han hecho las organizaciones de la sociedad civil y las propias víctimas. Me solidarizo con todos aquellos que han parecido el dolor. Pues no entendí, sinceramente, y muchos no entendimos eh, por qué un acto de esta naturaleza se hizo cerrado. Eh, este video que usted ve lo, eh, lo tomó alguien que estaba ahí con un eh, teléfono, pero no hubo acceso, eh, como suele pasar todo el tiempo con las actividades de la presidencia. En este caso decidieron hacerlo de esta manera, cerrado. Vaya, señal que se da con un asunto tan importante que debe oxigenarse, airarse decirse a los cuatro vientos que hay que hacer cosas como lo que esta ley indica, ahora hay que exigirle al Estado mexicano precisamente que la cumpla. Eh, por lo pronto, finalmente, después de un larguísimo tiempo, se promulgó. Activistas, madres y familiares de desaparecidos, así como organismos internacionales, destacaron que el siguiente paso es garantizar los recursos necesarios para la implementación de esta legislación. Habla Jan Yaraf, representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, un impulsor fundamental sin duda en los últimos años para este tema y otros en favor de los derechos humanos. Está también la voz de Grace Mahogany de la Organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos. La ley que está a punto de promulgarse no es la sola, pero sí es parte de ella si se implementa de manera efectiva. Es imperante que esta ley no repita los errores del pasado, que realmente coloque las necesidades de las víctimas en el centro de su aplicación e interpretación. Tal como lo dice Jan Jaraf, es fundamental ver cómo se va a reglamentar el tema y no vaya a pasar lo que ha pasado eh, con otros casos como el tema de la publicidad eh, en los medios de comunicación, el dinero de la publicidad gubernamental que se tardaron varios años en eh, que tuviera que llegar lo que llegó esta semana, precisamente un hecho insólito o, in o histórico, si quiere la palabra mejor, histórico, que se le concedió un amparo, artículo 19, precisamente por la omisión al no haber, al no haber reglamentado eh, y regulado eh, la utilización de dinero público para publicidad gubernamental en México. Tuvo que suceder lo que sucedió esta semana y que se le ordene. Al Congreso que reglamente y regule este tema. Bueno, lo digo por lo que acabamos de escuchar en voz de Jan Yaraf, eh, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas eh, para los Derechos Humanos, que ha dicho desde luego que hay que pues, atender que viene en el reglamento, está la ley, ya está la ley promulgada en términos constitucionales, ahora falta ver cómo vienen las leyes secundarias y ese es un tema importantísimo. Con lo que se han tardado en hacer lo que deberían haber hecho, desde hace muchísimo tiempo en este país con miles, miles de desaparecidas y desaparecidos. Es eh, insólito que un Estado sea tan lento, paquidérmico, digámoslo de esa forma, en un tema tan importante como las desapariciones forzadas que se han dado de forma eh, enorme, de una forma verdaderamente inaceptable para cualquier democracia. Así que bueno, pues habremos de estar al pendiente. No es suficiente la promulgación. No se puede negar la importancia, desde luego, de lo que pasó ayer con esta promulgación, pero no es suficiente si no viene de la mano de este tema que plantea el alto comisionado y eh, su representación en México. Le cuento esta mañana que Araceli Salcedo, que es madre de Fernanda Rubí, e integrante del colectivo Familiares de Desaparecidos de Orizaba, Córdoba, advirtió cuál será el papel de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en México. Para hacer los ojos incómodos. Ojos incómodos. Para vigilar. Para, exactamente, para vigilar que, que se lleven a cabo los puntos que, que se enmarcaron en, en la ley. Araceli Rodríguez, corrijo el, el corrijo el apellido perdón usted, eh, Araceli, la madre de Fernanda Rubí, e integrante de este colectivo de familiares de desaparecidos y desaparecidas en Veracruz. Le informo también esta mañana que mujeres víctimas de los operativos policíacos en, Salvador, en San Salvador Atenco en mayo de 2006 señalaron directamente al presidente, al actual presidente Enrique Peña Nieto, como responsable de la campaña de desprestigio iniciada en su contra y en exigieron que se castigue a toda la cadena de mando involucrada en los abusos en una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la primera de dos porque hoy es la segunda parte de esta audiencia en la Corte, de estas audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, pues eh, Norma Aide Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Patricia Torres Linares y Shugelin eh, Gabriela Cuevas G Jaramillo ofrecieron sus testimonios sobre la represión vivida eh, hace ya más de once años. Como le comenté, hoy continuará la audiencia pública por este caso en San José de Costa Rica. El fallo final se dará en el primer semestre del próximo año y bueno, pues estaremos al pendiente para informarle. Hay obviamente una gran cantidad de eh, momentos que se vivieron ayer. Eh, mujeres muy firmes, muy dignas, muy decididas a que lo que ocurrió no quede en la impunidad. Eh, testimonios de estas eh, mujeres que forman parte precisamente de lo que está ya perfilándose para los próximos meses como una sentencia en contra del Estado mexicano que finalmente pues ha reiterado, ratificado que ya reconoció eh, violación de derechos humanos y bueno, pues eh, ayer eh, fue parte precisamente de lo que se escuchó en voz, por un lado, de las víctimas, y por otro lado de la representación del Estado mexicano. Y bueno, pues hablando de lo que le comenté, el amparo eh, dado a artículo 19 por la Suprema Corte de Justicia, senadores y diputados del Congreso se comprometieron a acatar el fallo. No tiene nota eh, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena al Congreso legislar en materia de publicidad oficial. Los presidentes de las mesas directivas de ambas cámaras, Ana Lili Herrera y Ernesto Cordero, dijeron que se garantiza que el fallo se acatará en tiempo y forma tienen de aquí a abril del 2018 para cumplir lo que les ordena la Corte. Y bueno, por supuesto que el Senado acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para contar con una ley que dé certeza al artículo 134 constitucional. Y existen seis iniciativas que están en análisis de diferentes grupos parlamentarios que están en análisis y que, bueno, pues estaremos buscando alcanzar los consensos necesarios para poder cumplir con esta resolución de la Suprema Corte de Justicia. Estamos analizando la resolución de la Corte y, bueno, y por supuesto que el, eh, la parte legislativa, la solución legislativa que tiene que, que tiene que darse a petición de la Corte, pues por supuesto que lo resolveremos y lo, y lo, y lo haremos de manera oportuna. Oportuna. Se cortó. La palabra, perdóneme usted, con esta edición. Le cuento también esta mañana que con 86 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones, el Senado aprobó la convocatoria para elegir al nuevo titular de la fiscalía especializada para atención de delitos electorales. Uy, aquí hay un tema, un tema muy delicado. En la discusión se eliminó, así como así, se eliminó el requisito que exigía que los aspirantes no tuvieran vínculos partidistas. Y bueno, pues imagínense lo que va a significar tener un fiscal después de lo pasado. Bueno, aún sin que hubiera pasado lo que pasó con el fiscal anterior, Santiago Nieto, que fue destituido y se vivió lo que ya hemos ampliamente informado aquí. Pero bueno, eh, aún así... Eh, no hay ninguna razón, absolutamente ninguna razón, o, o con la agravante de lo que pasó, mejor dicho, eh, no hay ninguna razón por la cual se haga un, eh, una modificación de esta naturaleza. Pues ¿en qué están pensando los legisladores? Están viendo la procesión y no se hincan. Estamos viendo que hay una crisis importante en materia de credibilidad en instituciones, en procesos electorales, en fin, hay una situación crítica. Y la clase política tiene que ser la primera en entenderlo. El hecho de que se apruebe una convocatoria para elegir a un nuevo fiscal especializado en delitos electorales, pero que pues eh, ya no se coloque como un requisito que no tenga vínculos partidistas. Vaya usted a saber en qué termina esto. Aquí argumentos de los senadores Manuel Cárdenas, quien propuso la reserva a favor, y de Luis Fernández del PT. El establecer prohibiciones que la ley no contempla también es violatorio del numeral referido y no nada más estaría violando el precepto ya comentado, sino también se estaría violentando la Declaración Universal de Derechos Humanos y lo que establece el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. No es sensato ni de buen consejo tener un fiscal militante. No podemos tener un fiscal militante. El objetivo de las salvaguardias, salvaguardas sobre el cargo es poner distancia entre los partidos y el fiscal, lo que daría una señal de objetividad e incrementaría su credibilidad. Pues eh, lo que han dicho militantes de Morena en las últimas horas es, por ejemplo, que un fiscal militante convertiría a la FEPAD en secuestrador del proceso electoral. Esto dijo Zoe Robledo. Eh, también eh, Lorena Cuellar se pronunció al respecto diciendo que la convocatoria no establece mínimos para garantizar la apertura total de la participación ciudadana. Así que ponen en duda los mecanismos para que la sociedad... Eh, de alguna u otra manera participe o cuente en esta decisión y desde luego el tema de un fiscal que pueda ser militante o vinculado a un partido político. Es un tema muy delicado y bueno, pues ahí está la discusión abierta de lo que ayer decidieron aprobar en un contexto de cosas como este. En pleno proceso electoral, como ya está abierto 2017-2018, después de la destitución del fiscal Santiago Nieto, esto desde luego no se entiende. No sabemos qué están pensando hacer al dejar abierta esta posibilidad de un fiscal electoral que pueda tener vínculos partidistas. ¿De qué partido será? O de qué situación vamos a hablar próximamente, pues ya lo iremos contando, pero desde luego aquí hay un, una señal de alerta o de alarma, en todo caso de alarma, por el significado que tiene una cosa de este tamaño. Le informo también en este recuento que el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, rechazó un gasolinazo a fin de año. Eh, bueno, pues se eh, ha dado algunas entrevistas y habló del tema de esta manera. Habló en el canal 11 y recuperamos un fragmento. el precio de la gasolina que ha estado vigente desde principios de año sí. es un mecanismo que reduce la volatilidad pero todos los días se va ajustando el precio sí. de la gasolina sí. en todo el país, yo creo que ha funcionado bien, así que yo no lo veo y, y no entiendo dónde salió. Bueno, esto declaró a la televisión pública el director de Petróleos Mexicanos. El secretario de Hacienda, José Antonio Mí, dio luz verde a la propuesta de revisar cada cinco años el TLC. Dijo que hacer cortes periódicos para analizar cómo avanza el acuerdo es una buena idea, pero dijo que esto debe ser perfectamente entendido por las tres naciones. Bueno, sí, ciertamente es distinto cada cinco años evaluar. Lo que propone el gobierno de los Estados Unidos es terminar cada cinco años y, verse si, y ver si se vuelve a empezar de nuevo. Así que bueno, vamos a ver en qué termina esta parte de la historia sobre el Tratado de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos y México. Y bueno, pues le cuento también que la Asociación de Periodistas de Guerrero denunció que la noche del miércoles siete hombres agredir, agredieron a... Eh, el periodista Zacarías Cervantes en Chilpancingo y responsabilizó al gobernador Héctor Astudillo dio a conocer su postura en un comunicado señalando que lo sometieron que alguien de los que estaba ahí consultó por teléfono si se llevaban al comunicador antes de irse le dejaron un ejemplar del diario El Sur abierto en la página donde se publicaba una nota del periodista denunciando la nula investigación sobre el asesinato de Ranferi Hernández ex presidente Ramperi Hernández, expresidente estatal del Partido de la Revolución Democrática. El mundo. El expresidente de Cataluña. Eh, Carlas eh, Puigdemont y los cuatro ex consejeros comparecen este viernes ante un tribunal de Bruselas, Bélgica, que decidirá si concede o no su extradición a España. La Fiscalía de España lo acusa de rebelión, sedición y malversación por la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña. Se espera que el juez no necesariamente tome la decisión este mismo día.